Hola, si todavía no estás inscrito a nuestro canal, inscríbase, coloque en la campanita de notificaciones en toda. Esto es importante, así YouTube cada vez que subimos un video avisará un video, un contenido nuevo. Si nos ayudas dando un me gusta, esto ayudará a que entienda YouTube para que lo pueda compartir con más personas. Hola, sean todos bienvenidos a la Escuela de Ministerio Unicristo. Quien les habla es el apóstol Marcelo Parrella. Estamos aquí en Río de Janeiro y estamos transmitiendo a través del canal Marcelo Parrella. Amén. Hoy el tema de hoy de nuestro seminario es guerra espiritual. Hoy es el primer día. Sábado por medio tendremos al exponente, el doctor Oscar Hernández desde México. Y el tema de hoy es el origen del pecado. Cómo se originó el pecado, el por qué se originó y qué trajo a esta tierra, a la humanidad, el pecado. Amén. Entonces vamos a presentar al doctor Oscar. Sea bienvenido. ¿Cómo está usted, pastor? Gracias, amado apóstol. Bendiciones. Es un saludo estar en esta Escuela de Ministerios Unicristo. Es un honor para mí poder compartirles hoy esto que Dios puso en mi corazón para el pueblo y para ustedes. Que sea de bendición. Para mí es un gran honor tenerlo aquí con nosotros en la Escuela de Ministerio Unicristo y quería orar por usted y por el mensaje para las personas. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, estamos delante de tu presencia. Señor, en este momento quiero pedirte una unción de tu Espíritu Santo para que tomes al expositor, Señor, con una palabra de bendición, de fuego, de entrenamiento para los misioneros, para entrenamiento para los evangelistas y los próximos maestros. En nombre de Jesús, Señor, te pido que bendigas esta Escuela de Ministerio Unicristo. En nombre de Jesús te doy la gracia, la gloria y la honra. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Pastor, lo dejo con los alumnos. Dios lo bendiga. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, mis amados hermanos, preciosos siervos, siervas, hermosos, Dios me los bendiga. Perdón, andamos un poquito mal de la garganta, pero estamos listos para poder compartirles hoy, amados hermanos, y como siempre yo les pido, les suplico que antes que cualquier cosa, entendamos esta palabra con el corazón, no con la mente, porque a veces nuestra mente nos dice no, ¿verdad? Pero el corazón dice sí. Entonces, esto que vamos a compartirles es algo que Dios nos ha dado, que nos han enseñado nuestros maestros, ¿verdad? Nuestros pastores que nos han enseñado, nos han compartido y queremos que esto sea de grande bendición para ustedes. Hoy estamos hablando, ¿verdad?, sobre guerra espiritual, sobre el problema, ¿cuál es realmente de la guerra espiritual? Hay gente que predica, ¿verdad?, de la verdadera liberación, otros dicen que las liberaciones no existen, bueno. Pero hoy vamos a ver que la Biblia claramente muestra que hay una guerra espiritual, hay enemigos que tenemos contra nosotros, pero para poderlos combatir de la mejor manera hay que conocerlos, mis amados hermanos, hay que saber contra quién y contra qué peleamos, amén. Entonces esperamos que este seminario de guerra espiritual, que va a constar de 3 estudios, ¿verdad?, sea de grande bendición, sea de enseñanza. No pretendo, ¿verdad?, imponer nada, solamente exponer lo que Dios me ha mostrado, me ha dado, y que le sirva de bendición a usted. El que tiene la primera y última palabra para decidir es usted, ¿verdad?, pero que esperamos que sea de bendición. El tema hoy es el origen del pecado. Hermanos, yo quiero ver lo que dice Romanos 6:23 para empezar este tema, y que sea de todo corazón de bendición para usted. Amén. Y podamos hacer lo que Dios manda para tener éxito en la guerra espiritual. Amén. Y ser de esos valientes hombres y mujeres que estén ungidos, que estén llenos de Dios, con las armas que dice la palabra de Dios ahí el apóstol Pablo. Nuestras armas no son carnales las de lucha, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén, amén. Entonces vayamos entonces de lleno al tema. El origen del pecado. Romanos 6:23. Dice la palabra de Dios: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios añada bendición a su palabra. Hermanos, el principal conflicto del cristiano, ¿verdad?,
del mundo, no, porque ellos están en pecado y para ellos es normal, pero el principal conflicto del cristiano, diga conmigo, es el pecado, hermanos. Por eso el verso 23, algo que me impacta, dice: la paga del pecado es muerte. Pero, ¿por qué es muerte la paga del pecado? ¿Qué es el pecado? En sí, ¿qué es el pecado? Que es nuestro tema que hoy vamos a ver. Y prepare su corazón para recibir esto con todo el amor de Dios. Entendamos la palabra revelada. La palabra revelada es para todos, pero no todos la tienen, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque a veces la gente se asusta cuando oye algo, ¿verdad?, que no va de acuerdo a su idea, a su mentalidad, pero que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios en 1 Juan 1:8, escuche esto, ¿qué es el pecado? Entrando al tema, 1 Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Oiga, no dice si alguno comete pecado, no es que hagas pecado, dice: si decimos que no tenemos pecado, estamos mintiendo, somos mentirosos, lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a veces la gente dice: yo no soy pecado, no, yo ya rechazo eso, pero vamos a ver qué es realmente eso. En el Antiguo Testamento dice Génesis capítulo 4, verso 7, mire lo que dice, Génesis 4, verso 7, si bien hicieres, diciéndole Dios a Caín cuando mató a Abel, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, oiga, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo y tú te enseñorearás de él, o a ti serás sujeto. Entonces, en el Antiguo Testamento, amados hermanos, diga, el pecado estaba a la puerta. Estaba a la puerta en el Antiguo Testamento. Pero ahora en el Nuevo Testamento, el que está a la puerta es Jesús. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hermanos, algo tremendo. Ya el pecado, oiga, el pecado no está a la puerta. Entonces, ahora, ¿dónde está el pecado? Escuche esto con su corazón, por favor. Ahora el pecado está adentro de nosotros. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, ahorita lo vamos a ver. El problema no es que se te meta el pecado. Oiga esto, el problema no es que se te meta el pecado. Diga, ya se metió en todos. ¿Cómo es esto? Lo vamos a ir viendo conforme al tema. No se asuste, por favor. Escuche esto. Romanos 7, verso 17. Vea conmigo Romanos 7, 17. Dice así: de manera, Pablo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Se lo estoy comprobando con la palabra de Dios. El apóstol más grande de todos, él se atrevió a decir esto y a sincerarse. Romanos 7, 17. De manera que yo no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces, ahora el problema, hermanos, grande, es que se te salga el pecado. El problema es que ese pecado se nos salga. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque hay un proceso para llegar al pecado. Santiago 1, verso 13 al 15. Mire lo que dice Santiago 1, 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Verso 14. Sino que cada uno es tentado. Entonces diga, viene primero la tentación, cuando de su propia, segundo, concupiscencia es atraído. Entonces dice, hermanos, que primero viene la tentación, somos tentados, pero después viene cuando da luz a la concupiscencia, viene la concupiscencia, es atraído y seducido. Verso 15, entonces dice, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Ahí vamos a ver cómo es que se va relacionando esto. Cuando hay tentación y se da y se concibe, se da a luz a la concupiscencia. Cuando la concupiscencia, hermanos, somos seducidos, y después que se ha concebido, ahora se da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, dice que da a luz a la muerte. Y vamos a ver esos personajes más adelante, cómo surgieron, porque ese es el tema hoy de guerra espiritual. Entonces, hermano, cada quien tiene su propia opinión qué es el pecado. Si yo le llego a preguntar, ¿para usted qué es el pecado? El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. No, eso es hacer pecado. Hacer pecado es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Pero ¿qué es el pecado en sí?
Cada quien tiene su idea, su opinión, muy respetable, amén. Pero la pregunta hoy es para nosotros, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo para que no se salga? Para que no se salga ese pecado. ¿Cómo, pastor? Sí, para no hacer pecado. Si yo le preguntara, ¿cuántos quieren pecar? ¿Cuántos quieren pecar? ¿Cuántos les gusta el pecado? Nadie. Yo rechazo, cancelo, quebranto. Amén. Pero ¿qué hago yo? ¿Qué hace usted para que ese pecado no salga? Es decir, para no hacer pecado o no cometer pecado. Se lo compruebo. Jesús dijo en Mateo 15:11, el Señor Jesús dijo, no lo que entra en la boca contamina al hombre. ¿Qué dice? Mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, con la Biblia, hermanos, no lo que entra es lo que contamina, porque le digo, el pecado ya está dentro de nosotros. Ahorita lo vamos a ver, tranquilícese, por favor. El problema es no dejar que se nos salga, no dejar que hagamos ese pecado, que se lleve a cabo ese pecado, porque si se lleva a cabo y se concibe, entonces la paga del pecado es muerte, que vamos a ver ese enemigo después en el otro tema, cómo surgió la muerte. La palabra pecado, uno de los significados en griego es la palabra con H, hamartia, hamartia o amartía, como usted le ponga el acento, hamartia o hamartia, pecado en griego. Esta palabra en griego quiere decir extraviarse del camino de vertical y honroso, coma, hacer el mal, coma, la ofensa. Esto es la palabra pecado en griego, hamartía con H, extraviarse del camino de vertical y honroso, hacer mal, la ofensa. Y mire cómo le compruebo esto, hermano, porque es delicado lo que vamos a ver, pero es palabra de Dios revelada para usted, para mí, hoy en día, para ser más que vencedores sobre el pecado en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Veamos al apóstol más grande de todos los apóstoles, Pablo. En Romanos 7, del verso 16 al 20, Romanos 7, verso 16 al 20, oiga lo que dice, ponga atención, Pablo. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy quien hace aquello. ¿Qué dice? Verso 17, sino el pecado que mora en mí. Está hablando Pablo. Verso 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí. ¿Cuántos dicen amén? Pero no el hacerlo. Usted y yo siempre queremos hacer bien. Nadie quiere pecar, nadie quiere fallar. En nosotros está el querer hacer el bien. Pero, hermanos, no lo hacemos. ¿Por qué? Verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y verso 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago. Pareciera juego de palabras. ¿Qué dice Pablo? Sino el pecado que mora en mí. Es decir, no soy yo el que hace lo malo, el que hace eso. Entonces, ¿qué es? Que me hace pecar y hacerlo. Dice, lo hace el pecado que mora en mí. Por eso Pablo se atrevió a decir, ¿verdad? De los pecadores de los cuales, dijo Pablo, yo soy el primero. Está hablando el apóstol más grande, más consagrado de todos los apóstoles. Entonces, ¿qué es esto, hermano? Lo que quiero que vayamos, ¿qué es esto? Pablo decía, yo lo que quiero, lo que no quiero hacer, eso hago. El pecado que hay en mí, eso me hace hacerlo. Yo quiero hacer el bien, en mí está el hacer el bien. Pero oiga esto, no lo hago a veces, ¿por qué? Porque a veces la gente peca. Hermanos, si uno dice, hoy no quiero pecar, ya no quiero pecar, ya no quiero ofender a mi Señor. Y todos tenemos ese deseo, pero entonces, ¿qué impulsa a hacer pecado? ¿Por qué no podemos la gente luchar, hermanos, y vencer el pecado? Si es lo que Pablo dice, ¿verdad? Yo no quiero hacer lo malo, ni el pecado, ni lo malo, perdón. Pero en mi carne es el que está haciéndolo, el que lo dirige, el que lo hace, es el pecado que está adentro de mí. Entonces, ¿cómo entró el pecado? Entonces, ¿qué es el pecado? Vayamos a ir entrando de lleno porque va a ser breve con la ayuda de Dios, pero va a ser de bendición. ¿Qué es el pecado? Ahí mismo Romanos 5:12 dice, por tanto, ponga atención que ahí viene ahora sí ya lo bueno, el fruto bueno del mensaje. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12, ¿leyó esta escritura conmigo? Entonces, ¿qué es el pecado?
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, entonces el pecado es una potestad, un espíritu extraterrestre. Esa palabra suena raro, que es un extraterrestre fuera de este mundo, fuera de esta tierra. Pablo lo dice, porque como el pecado entró en el mundo, no podía entrar. El pecado no podía entrar a esta tierra, mis amados hermanos. El pecado existió ahí arriba en la preexistencia y no podía entrar a este mundo por más que quisiera. Pero dice que por un hombre, ¿quién fue ese hombre? Adán, lo sabemos. Dice, entró y con el pecado trajo por consecuencia la muerte, porque lo leímos al principio, la paga del pecado es muerte. Y dice que así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Suena extraño, suena raro quizás para muchos, pero ahí lo dice la Biblia, que el pecado era una entidad, una potestad, un espíritu extraterrestre fuera de esta tierra. Pero que Adán le abrió la puerta para que entrara y ahora sí todos, ¿verdad?, participaran de ese pecado y de la muerte. Pero ¿cómo se originó el pecado? ¿Cómo se originó en la preexistencia? ¿Qué es el pecado? ¿Cómo nació? ¿Cómo se dio a luz? Ponga su corazón, por favor, en la palabra y escuche esto que le voy a compartir con la ayuda de Dios. Analícelo después, estúdielo después. Es aprender algo nuevo, algo diferente para estar firmes, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra esos principados, esas potestades que se hicieron arriba en la preexistencia. Entremos de lleno al tema. Jeremías 7:17. Hoy usted va a aprender algo bueno. Espero que sea de bendición. Jeremías 7:17 al 19. Oiga lo que dice, ¿no ves los que estos hacen en la ciudad de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos, verso 18, los hijos recogen leña, los padres encienden fuego, oiga, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a quien, a la reina del cielo, y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Verso 19, me provocarán ellos a ira, dice el Señor. ¿No habrá más, no obran más bien ellos mismos su propia confusión? Entonces dice, hermanos, que mire, los hombres, las mujeres, hermanos, los hombres encienden fuego, las mujeres amasan masa para hacer tortas a la reina del cielo. ¿Quién es la reina del cielo? Aquí en México algunos dicen que es la Virgen de Guadalupe, en otros países dicen que es la Virgen de la Macarena, en Italia dicen que es la Madonna, otros dicen en Francia que es Fátima, en fin, todo el mundo dice eso, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es y quién es la reina del cielo? Porque estamos hablando de esas potestades extraterrestres que vinieron a esta tierra, a este mundo, hermanos, mire, a tratar de destruirnos, pero el Señor las reprenda, hermanos. Entonces, ¿qué es o quién es la reina del cielo? ¿Y qué provoca? Para que pueda entenderme, es la introducción para entrar a esto del entendimiento de qué es el pecado. Descubriendo por medio de cómo opera, descubrir quién es la reina del cielo para poder entender. Y se lo digo de una vez, la sabiduría es la reina del cielo. Pero, hay un pero, como nadie puede ver a Dios, dice, ¿verdad? Dice 1 de Timoteo 6:16, a Dios nadie lo ha visto. Entonces dice, hermanos, que como nadie puede ver a Dios, a ella es la que veían también. A ella era la que veían, hermano, las creaciones. A ella es la que acudían las creaciones también, hermanos, para poder ver a Dios. ¿Por qué? Esta sabiduría, hermanos, que era la reina del cielo, que es la reina del cielo, perdón, se corrompió, se contaminó y ahora se convirtió en la maldad. Es la sabiduría caída, la maldad. Y la maldad muchas veces opera, hermanos, en matriarcado, pero también la maldad opera en machismo, dos cosas exageradas, el matriarcado y el machismo, pero esto es la maldad. Entonces, la sabiduría caída se convierte en la maldad. ¿Cómo pecó la sabiduría? ¿Por qué pecó, hermanos? Vamos a verlo todo esto. Todo esto es solo una base, por favor, para entrar al trasfondo de este asunto, que viene, hermanos, de origen en el Olam, la palabra Olam, que es eternidad. Allá en la eternidad pasada, hay una eternidad pasada, como hay una eternidad futura, ¿cuántos dicen amén? Pero en esa eternidad pasada, no existíamos usted, no existía la tierra, hasta después que Dios hizo la tierra. Por eso dice la palabra de Dios, amados hermanos, que hubo creaciones antes de la tierra. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero no es el principio creativo de Dios, no, hermanos, es un principio aquí, porque el libro de los Salmos dice, amados hermanos, que antes que existiera la tierra,
que antes que existiera todo eso, ya había creaciones. Entonces es el principio creativo de Dios antes de la tierra. El principio de tierra es aquí con nosotros. Espero que lo entienda. Pero ¿qué hay de esa preexistencia antes de que existiéramos usted y yo y de que hubiera tierra? Venga conmigo al libro de Proverbios, capítulo 8, por favor, y sea de bendición, abra su corazón. Proverbios 8, verso 22. Se lo voy leyendo verso por verso. Proverbios 8, 22. El Señor me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras de tiempos pasados. Verso 23. Desde la eternidad, ¿qué dice? Fui establecida desde el principio, desde los orígenes de la tierra. Verso 24. Cuando no había abismos, fui engendrada. Cuando no había manantiales abundantes en agua. Verso 25. Antes que los montes fueran asentados, antes que las colinas, fui engendrada. Oiga, verso 26. Cuando él, oiga, Dios habla, cuando él no había hecho aún la tierra y los campos, ni el polvo primero del mundo. Verso 27. Cuando estableció los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo. 28. Cuando arriba afirmó los cielos, cuando las fuentes del abismo se afianzaron. Verso 29. Cuando el mar puso sus límites para que las aguas no transgredieran su mandato. Cuando señaló los cimientos de la tierra. Verso 30. Dice, yo estaba entonces junto a él, junto a Dios, está diciendo, como arquitecto, y era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia. Oiga, verso 31 de Proverbios 8, regocijándome en el mundo, en su tierra, y teniendo mis delicias, ya después dice, con los hijos de los hombres, con los hijos de los hombres. Por eso Proverbios 9:10, usted lo sabe, Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Hermano, este ser femenino, la sabiduría femenino, quiero que entienda, por amor de Dios, arriba en el cielo hay femenino y hay masculino, por favor. Lo vamos a ver con la palabra de Dios, hermano. La Biblia lo dice, las creaciones allá hay femenino y hay masculino, mis amados hermanos. Y mire, cuando nosotros escuchamos hablar de ángeles, yo le pregunto, hermano, ¿cómo es un ángel? Para usted, ¿qué es un ángel? Una creación angélica. La mayoría dice, es de alas, es cabellos dorados, es hermoso, es precioso, sí. Pero no los ángeles, todos los ángeles no son así. Hay creaciones angélicas que dicen que están llenas de ojos por todos lados y son creaciones angélicas. Pero a veces el ser humano, al decir y al escuchar de ángeles, solo se imaginan hermosos, o cabello dorado, alas, o... No. Hay creaciones angélicas. Mire, le quiero hacer un comentario. Aquí en México, ustedes que han visitado México, que conocen México, hay un monumento nacional, mundial, que todo el mundo conoce, en la Ciudad de México, que es el Ángel de la Independencia. ¿Verdad que muchos lo conocen? La pregunta ¿es ángel o es ángela? Si usted me dice que es ángel, ¿por qué tiene pechos? ¿Por qué tiene senos? ¿Por qué es la figura de mujer? Y si me dice que es ángela, ¿por qué entonces le dicen ángel? ¿Sí me entiende? ¿Entiende eso, hermano? Entonces, entendamos esto, lo vamos a ir viendo más adelante. Hay femenino arriba y masculino arriba, creaciones femeninas y masculinas. ¿Qué es esto largo, tremendo de enseñar, pero se necesita mucho tiempo? Entonces, volvamos a esto. Esta cita que acabamos de leer de Proverbios 8, analícela usted con calma, describe algunas características de su estado original. ¿Cuál era su estado original de esta creación primaria? ¿Qué es la sabiduría? Es la sabiduría, creación primaria original en la preexistencia. Las características, yo aquí veo 9 características. Oiga, lo que leímos. Primero, dice que fue la primer creación. Fue la primer creación aún mucho antes de Luzbel. Fue la primer creación. Segundo, fue creada antes que los cielos y la tierra, antes que existiéramos usted y yo. Tercero, dice que era un arquitecto que construía. Número 4, dice que era la delicia de Dios. ¿Está escuchando? Era la delicia de Dios. Número 5, dice que la creó ungida, tenía unción, la sabiduría. Número 6, tenía la capacidad y autoridad de desarrollarse ella misma.
Y número 7 dice que supervisaba. ¿Qué supervisaba? Supervisaba las creaciones. Supervisaba todo lo que Dios había creado, esas creaciones allá arriba en la preexistencia, hermanos. Número 8 dice que se regocijaba en el vino de Dios, en el gozo de Dios, no en su propio vino. Ella se gozaba porque se gozaba Dios, ella todo lo que hacía Dios se gozaba y lo dice. Y número 9 dice que se regocijaba en las obras de Dios, no en sus propias obras. Dice que ella se gozaba cuando veía las obras de Dios, cuando veía las creaciones de Dios. Ahí estaba a la par de Dios. Era su delicia, era su deleite. Mire qué privilegio tenía este ser, esta potestad femenina con Dios. Pero ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó entonces? Dígame usted. ¿Qué sucedió, hermanos, con esta creación? Vamos a ver cómo es que entonces se convierte ahora la sabiduría caída, que es la maldad y que dice la Biblia, porque a eso vamos al tema. ¿Cómo es que se convierte en la maldad? ¿Cómo se hace maldad? Venga conmigo a Zacarías, libro de Zacarías, del profeta Zacarías, capítulo 5, verso del 1 al 5. Zacarías 1, del 1 al 5, para que se gocen esto que le estoy compartiendo. Abra su corazón, por favor, porque la gente dice, no, es una herejía lo que dice. No, la gente cuando algo no sabe le llama herejía. Pero ¿por qué decir no sé? Porque no he estudiado, porque no he aprendido, pero voy a estudiar, voy a compartir. ¿Qué hacían los de Berea? Yo le exhorto hoy como pastor Oscar Hernández, como Pablo, les dijo, vayan, estudien, investiguen, vean que lo que les digo está conforme a la palabra. Antes no había el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué predicaba Pablo? Los de Berea dicen que iban y investigaban y leían, estudiaban lo que Pablo les decía. Pero si no había Nuevo Testamento, ¿qué estudiaban los de Berea? La ley, los salmos y los profetas. Y es lo que yo le comparto hoy. Esto está en la palabra de Dios para que usted lo estudie. Entonces, ¿cómo se hace maldad entonces la sabiduría? Zacarías 5 del 1 al 5 dice, alcé de nuevo mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Y me dijo el ángel, estamos hablando de creaciones angélicas, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela, su longitud es de 20 codos y su anchura de 10 codos. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Ciertamente todo el que roba será destruido según lo escrito en un lado. Y todo el que jura será destruido según lo escrito en el otro lado. Verso 4, la haré salir, declara el Señor de los ejércitos, no el ángel, Dios lo está haciendo. Y entrará en casa del ladrón y en casa del que jura por mi nombre en falso. Y pasará la noche dentro de su casa y los consumirá junto con sus maderas y sus piedras. Oiga, verso 5. Salió el ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Verso 6. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, esto es el efa. Oiga, el efa que sale. Y añadió, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra, en toda la tierra. Verso 7. Y he aquí la tapa del plomo fue levantada, ¿y qué dice? Estamos hablando creaciones angélicas. Había una mujer sentada dentro del efa. Verso 8. Entonces dijo, esta es la maldad, y la arrojó al interior del efa y arrojó la tapa del plomo sobre su cobertura. Oiga, oiga. Y dice que estas mujeres tenían alas. Lo puede ver eso más adelante. Ahí dice, tenían alas, estas ángelas sí tenían alas, como los ángeles. Usted lo puede leer, no se lo estoy diciendo, ahí lo dice la palabra de Dios. Pero quiero apurarme a esto. ¿Qué dice entonces, mis amados hermanos? ¿Qué dice? Esta escritura nos deja ver que cuando la sabiduría, que era su deleite con Dios, que estaba con Dios, que se deleitaba en Dios, cae, se le da otro nombre. Y ahora se le llama, apúntelo conmigo, maldad. Ya no es sabiduría. Ahora es la maldad. ¿Qué voy con esto, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué sucedió entonces? Ya falló, ya cayó ella. ¿Qué pasó entonces, hermano, en la preexistencia? ¿Qué hizo para que viniera acá a nacer el pecado, a concebir el pecado? Porque ella sola no lo podía concebir. Necesitaba algo para concebirlo. Ezequiel 28 del 12, hermano, Ezequiel 28 del 12 al 18. Venga conmigo, Ezequiel 28, para que entendamos esto, del 12 al 28, del 18, perdón, Ezequiel 28, del verso 12 al 18, ponga atención, viene lo bueno, oiga esto, en versión de las Américas dice así, hijo de hombre,
Eleva una aleja sobre el rey de Tiro y dile, así dice el Señor tu Dios, eras el sello de la perfección, hablando de Luzbel, estamos de acuerdo, es la alegoría. Dice, lleno de sabiduría, ¿sí o no? Estaba lleno de sabiduría. Hermano, cuando conoció la sabiduría y perfecto en hermosura, verso 13, en el Edén estabas, en el huerto de Dios, toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio, el diamante, el berilo, el ónice, el jaspe, el zafiro, la turquesa, la esmeralda y el oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes estaban en ti, el día que fuiste creado fueron preparados. Yo ya le prediqué, busca aquí en el mismo canal de Unicristo, los siete Edenes, este Edén es el Edén que estaba allá arriba con Dios, era el Edén mineral, después viene el Edén de la tierra y después el Edén de Adán. Busque los siete Edenes aquí en este mismo canal, va a ser de bendición. Este Edén era de Dios, era un Edén mineral, no era vegetal como el de Adán, era mineral por las piedras. Ezequiel 28:14, seguimos. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí, estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Verso 15, versión de las 60, Reina Valera 60, Ezequiel 28:15, ¿qué dice? Ayúdeme. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado. ¿Qué dice? Hasta que se halló en ti maldad, ya no sabiduría. ¿Quién era la sabiduría? ¿Qué hizo esa sabiduría ahora caída? Mire, contrató al querubín. Lo vamos a ver ahorita. Seguimos, verso 16, versión de las Américas. A causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Oiga, verso 16 de Ezequiel 28, las Américas. Yo pues te he expulsado. ¿Qué dice? ¿Por qué lo expulsaron? ¿De qué manera pecó? ¿Qué dice ahí la palabra? Por profano del monte de Dios. Te eché de allá arriba por profano. Y te he eliminado, querubín protector, en medio de las piedras de fuego. Verso 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de que hice de tu esplendor. Te arrojé en tierra. Te puse delante de los reyes. De allá arriba lo arrojaron para que vieran en ti un ejemplo. Mire verso 18 de Ezequiel 28. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio o la contratación de tu comercio, profanaste tu santuario. Yo te he sacado, yo he sacado fuego de en medio de ti que te ha consumido y te he reducido a ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Escuche esto, la palabra profano en el original hebreo, la palabra profano es la 2990, la 2990 del Strong. Esa palabra profano quiere decir contaminarse a sí mismo, contaminarse en un rito sexual, hacerse prostituto, abrirse a una carne extraña y, violar un pacto. Por esto arrojaron a Luzbel de allá. No se profanó, la palabra profanó, contaminarse a sí mismo, contaminarse en un rito sexual, hacerse prostituto, abrirse a una carne extraña y violar un pacto. Hermano, esto fue lo que hizo Luzbel. La sabiduría se prostituyó, la sabiduría caída se prostituyó con el querubín protector y se hace maldad e iniquidad, hermanos. Se corrompió entonces, se contrató, se mezcló, se prostituyó con una de las creaciones de Dios, hermano, que era Luzbel. Esto es la figura que tenemos, hermano, de saber cómo opera hoy en día esa maldad. Y al prostituirse y al mezclarse, hermanos, con el querubín, dieron a luz a una potestad. Ahí nació una potestad que se llama pecado. Ahí se originó el pecado. Se lo quiero comprobar porque no es el tema, solo un poquito más. Judas 1, verso 7, verso 8. Usted ve que ahí dice, ¿verdad? Que los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, pero no es la morada celestial, ahí la palabra griego es holoctrión, holoctrión que dice su cuerpo celeste, y siga leyendo ahí en Judas, se lo estoy comprobando esto, hermano, dice de qué manera pecaron esos ángeles, ahí Judas dice, igual que Sodoma y Gomorra, se fornicaron, por eso Luzbel, para contratar a los ángeles allá arriba, ¿qué les ofreció? Si Luzbel les hubiera ofrecido a eternidad, eran eternos. Si les hubiera elegido, ¿verdad?, ofrecido, ¿verdad?, riquezas, allá eran ricos. ¿Qué les ofreció? ¿Cómo tentó a los ángeles para que pudieran seguirlo y pecar? Él les dijo,
Yo ya conocí lo que es carne extraña, profané mi santuario también. Y yo les ofrezco carne extraña, pero ahora con unas creaciones allá abajo en la tierra, Génesis 6:1, que lo vamos a ver después, que dice, allá hay carne extraña que ustedes pueden cohabitar sexualmente. Por eso cuando los ángeles llegan a Sodoma, dice que los hombres de Sodoma, ¿qué querían con los ángeles? ¿Qué le dijeron a Lot? Sácalos, ¿para qué? Hermanos, tengamos ra'aj, es decir, relaciones sexuales con ellos. Conozcámoslos, conocer es tener relaciones sexuales. Pero ¿quién les había enseñado a los de Sodoma y Gomorra que los ángeles caídos podían tener relaciones sexuales con los humanos? Ya lo sabían, por lo que hubo anteriormente en Génesis 6. Entonces, esto es palabra de Dios. Abra su corazón, mi hermano, no diga eso es herejía, no se asuste, es palabra de Dios que hoy en día tiene que ser revelada. Esta revelación que le estoy compartiendo es de hace 30 años que a mí me la dieron. Hace 30 años, es una revelación de hace 30 años y hoy la gente se asusta porque no quiere abrir su corazón y su mente para entender la revelación de Dios. Tenemos que ir a más, ir a conocer contra quién peleamos, cuál es el origen de estas potestades. Entonces, ¿qué provoca la maldad en la gente? Voy terminando, hermanos, voy terminando ya. ¿Qué provoca la maldad en la gente? Rápidamente, lo dice ahí, dice que hizo qué. Cuando se contrató con el querubín, te llenaste de violencia. Por eso la gente, hoy hay tanta violencia, tantos asesinatos aquí en México, en Estados Unidos, gente que mata en países, una violencia que se ha desatado horrible, tremenda, hermanos, porque está operando la maldad. Y segundo, dio origen al pecado, pecaste. Y la gente, hermano, el problema no es que pequemos, el problema es que sigamos pecando. Hoy en día tú y yo tenemos que arrepentirnos, hermano, y decirle, yo le he dicho a Dios, Padre, perdona mis pecados y no los vuelvo a hacer más, que seas tú el que los saque, que sea Dios el que saque ese pecado y lo lleve, y no que sea yo el que saque el pecado y haga pecado para no caer en pecado, hermanos, que Dios nos libre y nos guarde. Tercero, dice, se enalteció tu corazón, ya se enalteció el corazón. Y luego cuarto dice, corrompiste tu sabiduría, ya no fue sabiduría, ahora fue maldad y profanaste tu santuario. Por eso Satanás no pecó de él solo. Hoy que quede claro, teníamos la idea que él solo pecó, y no, hubo quien lo incitó a pecar, a caer a Satanás, a Luzbel, perdón, que después se convirtió en Satanás. Él no pecó por sí solo, hubo quien lo contrató por eso dice, lo leímos ahí en Ezequiel 28, por la multitud de tus contrataciones pecaste. Hubo quien lo contrató, que fue la sabiduría caída, la maldad, y se prostituyó con él y pecó. Oiga, qué tremendo, qué tremendo. Yo quiero terminar, hermano. Le iba a compartir el pecado original, pero creo que lo dejamos para otra ocasión. Santiago 1:14. Todo es Biblia, todo es conforme a la Biblia revelada. Santiago 1:14, oiga, y 15, dice, sino que cada uno, ahora dice, es tentado, hermanos, ¿quién nos tienta? El que pecó, el que cayó, juntamente con la maldad. Es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hoy habla de seducción en el aspecto, hermano, tremendo. Verso 15, entonces la concupiscencia, después que dice que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Es el otro personaje que vamos a estudiar en el próximo segundo estudio de este seminario de guerra espiritual, cómo se originó la muerte y qué es la muerte. ¿Estamos de acuerdo? Pero hermanos, que hoy entienda esto. Es un resumen nada más. Para esto hay que darlo en este tema, solo hay que darlo en 3 estudios, 3 días. Pero hoy le estoy resumiendo que usted analice, que usted se meta a estudiar la palabra, que sea como los de Berea, que vaya a analizar y diga, Señor, hoy tenemos lucha contra qué. Efesios 6:12 lo dice, Efesios 6:12 dice Pablo. No tenemos lucha solo contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, etcétera, etcétera. Pero esas potestades vienen a gobernar carne, hermanos. Entonces, sí luchamos porque dice contra carne y sangre y potestades. Pero para nosotros poder ser vencedores, tenemos que conocer las armas. Pablo dice, nuestras armas de lucha no son carnales, porque son poderosas, son espirituales para la destrucción de fortaleza. ¿Cuántos dicen amén? Y yo quisiera hablar más, hermano, pero quiero mejor orar por usted, pero quiero terminar. Ya le dije el problema, ya le dije el origen del pecado, ya le dije cómo es esto, cómo está. Por eso él pudo entrar,
Porque Abraham le abrió, Adán, perdón, Adán y Eva le abrieron la puerta a este mundo y entró el pecado y entró la maldad y entró la muerte. Y ahora el siguiente tema que vamos a ver más adelante es cómo entró la muerte. ¿Qué es la muerte, hermanos? ¿Por qué se originó la muerte? Pero hoy vamos a tratar de terminar esto y vamos a estar procurando, hermano, mire, ya no le pude compartir lo del pecado original. ¿Cuál es el pecado original? Pero lo vamos a ver más adelante, va a ver, en un resumen rápidamente. Quiero terminar. ¿Cuál es la solución? Ya vimos que es una potestad, por eso la gente a veces no puede dejar de pecar. Porque la gente peca y peca y dice, pero yo no quiero. Pablo decía, yo no quiero pecar, yo no quiero hacer el pecado. Pero decía, pero él está dentro de mí y a veces lo dejo salir. Que tú y yo no dejemos salir al pecado en el nombre de Jesús, que sea Él el que nos lo saque y lo eche fuera para siempre en el nombre de Jesús. Yo termino. Solución al pecado. ¿Cuál es entonces la solución? Ya te di, ¿verdad?, el problema. Ahora te expongo la solución, la respuesta en Cristo Jesús. Rápidamente, cinco cosas nada más, cinco cosas te lo quiero dar. ¿Cuál es la solución, hermanos, al pecado? Punto número uno, Hechos 3:19. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos. ¿Cuántos nos hemos arrepentido ya? Diga, amén. ¿Por qué? Porque a veces la gente no cree. La gente dice, no, tú pecaste si sigues en pecado y en pecado. Y pídele a Dios y que el diablo no te siga amarrando. Y la gente nos tiene atados a nosotros. La gente le pone precio a nuestro pecado, hermanos. Ah, no, si ya pecaste y arrepiéntete y ora y pídele a Dios. Y mire, dale y dale y zángale, túngale y dúngale. Pero si uno ya se arrepintió, ¿cuánto tarda Dios en perdonar un pecado, el que sea? ¿Cuánto? En el momento que tú y yo le pedimos perdón y aquí nos arrepentimos, al momento Dios perdona. Pero la gente muy santa te quiere seguir manteniendo en pecado y arrepiéntete y ayuna y ora y 40 días y no le pongas precio al pecado, el Señor lo reprenda. ¿Cuántos dicen amén? Pero la gente le quiere poner precio a tu pecado y a mi pecado. ¿Se recuerda, amados hermanos, cuando David, unos ejemplos, no voy a compartir eso, hermano, David pecó? Se recuerda con Betsabé y después que pasó y que vino el profeta Natán, ¿verdad? Y Natán fue y le dijo, rey, quiero decirte algo, fíjate que un hombre le puso una parábola, un hombre tenía una ovejita nada más y era pobre y todo, había otro que tenía muchas ovejas y era rico y un día pasó por ahí, se lo estoy resumiendo, y agarró la corderita y la mató y la cocinó y se la comió. ¿Qué merece ese hombre? Oiga, cómo David se le estaba poniendo precio a su pecado como mucha gente y no como Dios. El tal merece morir y que pague cuatro veces. Oiga, el tal merece morir y que pague cuatro veces. Y Natán le dijo, mira, no sabes lo que estás diciendo, David. Ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Y hoy en día la gente así es. Ya pecaste. ¿Y qué, no se puede arrepentir uno? Si tú pecaste, yo no sé en qué momento te arrepentiste. Yo no te voy a juzgar. Yo no te voy a juzgar jamás porque no sé si ya te arrepentiste y Dios ya te perdona. Pero la gente está en que, y arrepiéntete, y ora y ayuna, y busca, y están, muele y muele y muele. Y si Dios ya lo perdonó, o yo ya me perdonó, ¿quién eres tú para juzgar? Para ponerle precio al pecado. ¿Qué hacían los amigos de Job? No le ponían precio. Eso le pasa porque pecó. Y cuando llegó y perdió sus bienes, ¿se recuerda qué decía? Le ponían precio a su pecado. Ya pecó y se quedó sin bienes, qué bueno, porque Dios da donde más duele, en la economía. Gente que dice así, el Señor la reprenda. ¿Dios te da donde más te duele? No, no fue Dios, fue el diablo. El diablo le dio su economía, el diablo le quitó su economía, pero la gente así te juzga, es que Dios le da donde más le duele en su economía. Y luego dice que murieron sus hijos, ¿y qué dice la gente? Ah, es que Dios también le da donde más le duele, con su familia, con sus hijos. No, el Señor reprenda eso. Dios es amor, Dios es misericordioso, sí, no tendrá por inocente al culpable, pero en el momento que pedimos perdón, punto número uno, solución al pecado, Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Hay perdón para el pecado que sea. Segundo punto, solución al pecado, Hebreos 12:4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Segundo punto, combatir contra el pecado, diga resistirlo. Por eso dice el apóstol Pablo, someteos a Dios. ¿Resistir a quién? Al diablo, al pecado, y de vosotros huirá en el nombre de Jesús. Tercer punto, 1 Pedro 2:24, 1 Pedro 2:24,
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Hay gente, sí, que está enferma por sus pecados y Dios la sana, pero hay gente que está enferma por naturaleza, hay gente que está enferma por tratos, qué sé yo, pero no siempre es por pecados. Porque la gente dice, ah, está enfermo, es que está en pecado. Y a mí me hicieron hacer así. Yo nací con ese pensamiento, el que está enfermo es porque está en pecado. No es cierto, no siempre. Pero hay gente que sí, por pecado, está enfermo. Por eso dice que tenemos que, hermanos, morir al pecado. Por eso Pablo escribió y dijo, ya no vivo yo. Él decía, porque él sabía de esto mejor que nadie. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Muramos al pecado, pero con la ayuda de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Punto número 4, Pedro 4:1, primera de Pedro 4:1. Mire qué solución. Esta es la solución. Y hoy somos más que vencedores. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Tenemos que padecer en la carne, sí, para terminar con el pecado. Luchemos contra el pecado, hermanos. No siempre vamos a estar en pecado, es lo que la gente no entiende. La gente te ve que pecas, adulteraste, fornicaste, mataste, tomaste lo que sea, sí es pecador, y tiene que 40 días de ayuno y de oración. ¿Quién dice que le pones precio al pecado? No le pongas precio al pecado. Cristo, en el momento, punto número 1, que nos arrepentimos, nos perdona. En el punto número 2, cuando lo resistimos y combatimos, nos perdona. Y cuando morimos al pecado, nos perdona. Y cuando estamos luchando en la carne, para terminar con el pecado, Él nos perdona. Y el punto último, primera de Juan 1, 8 y 9. Yo quiero terminar y orar por ti que me estás viendo. Y que esto sea de bendición, lo estudies, lo analices con tu corazón y sepas que somos más que vencedores. Primera de Juan 1, del 8 al verso 8 y 9 dice, si decimos que no tenemos pecado, lo dijimos al principio, nos engañamos a nosotros mismos. Como decía aquel amigo, ¿verdad? Reconozco, Señor, que soy culpable, sé que fui pecador, imperdonable, pero no. Eso era antes de no conocer a Cristo. No teníamos perdón y éramos pecadores. Pero hoy Cristo dice, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, Cristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hoy confesemos. El que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Hoy yo te declaro, hermano, permíteme orar por ti, que dale gracias a Dios que haya sido de bendición esto, de verdad, y que Dios nos guarde, Dios nos ayude, hermanos, y si va a salir, va a sacarlo Cristo ese pecado y lo va a echar fuera esa potestad. Pero que no lo saquemos nosotros para que no pequemos. Y si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. No importa lo que hayas pecado, Dios te perdona y Dios te quiere levantar. Y Dios quiere usarse, mujer que me estás viendo, varón que me estás viendo hoy con poder y gloria. Hermano, perdimos una batalla, sí. Pero no perdimos la guerra, porque la guerra Cristo la venció por nosotros. Y dice que ahora tú y yo somos más que vencedores en el nombre de Jesucristo. Y vamos a pelear por libertar a la gente, por orar. Estamos en una guerra espiritual contra el diablo, contra las potestades, contra todo esto que vemos. Pero no estamos solos, porque el capitán se llama Cristo Jesús. Vamos a orar. Permíteme orar por ti. Permíteme darle gracias a Dios por este honor. Y que este seminario sea de bendición, sea de bendición. Hay cosas más profundas, pero algún día las veremos. Pero hoy esto humilde que Dios nos ha permitido, que sea de bendición para tu vida. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias por este honor, por este privilegio de estar en este canal de tu siervo, el apóstol Marcelo, de esta ministerios, Escuela de Ministerios Unicristo. Que sea de bendición para nosotros, primeramente para mí. Para que todos aquellos que estemos aquí aprendiendo de todos tus siervos y siervas que nos comparten, podamos ir conociendo más de tu gracia, de tu presencia, de la victoria que tú nos has dado ya, Dios, en el nombre de Jesús. Yo te pido primeramente perdón por mis pecados. Hoy te pido que perdones mis pecados, perdona mis faltas. Yo confieso y me aparto y yo declaro primeramente yo, porque dice tu palabra que el sacerdote antes de presentar el sacrificio,
él se ofrecía su sacrificio por él primeramente y era limpio. Y ahora yo te pido como sacerdote, Señor, que limpies, que perdones todo pecado que haya cometido alguno de tus siervos, de tus siervas, de tus hijos. Hay perdón en el nombre de Jesús. Hay perdón y hay gracia y hay misericordia todavía hasta el día de hoy. Y tu sangre preciosa sigue presente. Tu sangre preciosa sigue limpiando nuestras vidas. Y yo pido por todos los que nos ven y nos verán que sean perdonados sus pecados. Que les limpies, que les santifiques y los levantes y los libres de esta potestad. En el nombre de Jesús los bendecimos desde ahora y para siempre. Amén y amén. Muchas gracias, hermano. Sí. Muchas gracias. Gloria a Dios. Qué palabra tremenda, maravillosa, tan ilustrativa, ¿no? Con tantos textos bíblicos. La verdad que es un gran privilegio poder estar haciendo este estudio, ¿no? Y usted está diciendo que es mucho más amplio, ¿no? Entonces vamos a continuar este sábado, ¿no? El próximo sábado. Amén. Y bueno, 15, un sábado sí y un sábado no. Un sábado sí y un sábado no. Vamos a ir informando igualmente a todas las personas, amén, para que ellos puedan continuar este estudio maravilloso. Quiero pedirle a todos los hermanos que están aquí que se suscriban al canal para que lo puedan volver a ver este video y compartir ya editado, amén. Mañana va a estar al mediodía y lo vamos a compartir. También quiero pedirle que se dejen usar por Dios y que lo compartan en sus grupos, redes sociales, Facebook, porque mucha gente no sabe estas cosas, son tan profundas, tan espirituales, que necesitan, el cuerpo de Cristo necesita entrenarse en la palabra de Dios, porque viene cualquier religión y no saben qué contestar, no saben ningún texto bíblico y se terminan yendo a otra religión, perdiendo la gran salvación. Entonces, desde ya, muchas gracias, doctor Oscar, por su tiempo, por esta escatología maravillosa que ha traído para todos nosotros. Dios los bendiga a usted y a todos nuestros amigos, hermanos en Cristo. Dios los bendiga. Gracias, saludos, bendiciones, un honor.